Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, Mi Experiencia en Compras. Bueno, yo aparte de comprar cosas, pues me dedico a la tecnología. Y bueno, acabo de comprar un cautín de la marca Trooper de 60 watts. Es un cautín tipo lápiz y bueno, trae tres tipos de punta. Y bueno, este tiene un año de garantía. Aquí viene la manera en que se tiene que usar. Aquí vienen las otras dos puntas. Y creo que al parecer trae como una bolsita. Y bueno, ya no creo que sea muy bueno este cautín. No creo que sea muy bueno, pero este es un unboxing de este cautín. Vamos a abrirlo. Los que en teoría son buenos, los cautines que son buenos, son los de Banco. Pero también, pues, están muy caros. Este, pues, no voy a esperar mucho, pero tampoco el precio fue muy grande, muy alto. Entonces, pues aquí está su empaque. Dice, no, es de la marca Trooper. Es un cautín de 60 watts. Trabajo pesado, heavy duty. Cautín tipo lápiz. Y bueno, tiene tres tipos de punta, una punta cónica fina, una punta cónica y una punta en V. Y bueno, aquí trae ya puesta la punta en V. Se ve de buen material, se ve resistente, no como los otros que ya tenía. El cable también se ve resistente. Y aquí es donde vienen las otras puntas, que es, supongo, la punta cónica y la punta en V. Ah, bueno, este sería una. Sería, a ver cómo dice, punta cónica fina, es esta. Aquí viene la otra que sí es cónica. Esta sí es cónica. Y esta es un V. Y bueno, se ve de buen material para soldar. Y como ahorita voy a hacer un proyecto con estos LEDs, el LEDs RGB y LEDs, pues ya era hora cambio de invertir en un cautín un poquito más resistente como este. Entonces, pues bueno, a ver qué tal me va con este cautín. No espero mucho, no espero que sea, me dure mucho, pero porque pues depende del trabajo, ¿no? Pero aquí dice para trabajo duro, trabajo pesado. Pues esperemos que sea de buena calidad. Al fin, todos los productos que he comprado también de Troopers, pues, han salido bien. Y también compré esta llave, que es mi llave para mi taladro. Igual marca Trooper, es de 3 octavos. Y esta también ya era justo de que la compraron porque como yo uso mi, aquí está mi taladro, pues este sirve para aflojar y apretar. Entonces, pues esta era la llave que necesito. Ya la otra se me perdió, quién sabe dónde está. Y bueno, este sería todo en este unboxing de cautín de la marca Trooper. Gracias por ver este video.